Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Gracias por el favor de su atención en esta mañana aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Bueno, mucha atención, bella audiencia, porque ya tenemos aquí en nuestro estudio a la doctora Annelie Pérez y vamos a abordar el tema, bueno, plasma rico en plaquetas. Vamos a entender en qué consisten los beneficios, pues, y las personas aptas que se pueden realizar también este tratamiento de belleza. Bienvenida, doctora Annelie Pérez. Muchas gracias. Muchas gracias. En la revista. Vamos a explicarles entonces a nuestra audiencia en qué consiste el plasma rico en plaquetas. Para hablar del, bueno, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento de bioestimulación, le decimos nosotros, contra, es un arma más contra el envejecimiento, de manera, le llamamos restitutiva o de restitución, diría yo, ¿no? Lo que tratamos nosotros con el plasma rico en plaquetas, que es una, es un, por decirlo así, un compuesto autólogo, porque es de nuestra propia sangre. Nosotros nos sacamos la sangre, le sacamos la sangre a los pacientes, se hace una centrifugación, se separan los elementos de la sangre y se separa sobre todo lo que es la plaqueta y se saca una parte de esa centrifugación que se llama plasma justamente rico en plaqueta. Entonces, esa parte, eso que nosotros logramos sacar de, del procesamiento, es lo que se inyecta, por ejemplo, en este caso, que es el tratamiento más conocido, es la mesoterapia, es la inyección de eso en la piel de las zonas que nosotros queremos restituir, que queremos mejorar, que queremos darle un aspecto de rejuvenecimiento. Pero, ¿qué es lo que hace en sí? O sea, ¿por qué es tan importante poner ese compuesto? Porque trae algo que se llaman factores de crecimiento, que por eso me gustaría que viéramos las diapositivas. Porque los factores de crecimiento son importantísimos para estimular nuestra propia piel a producir, por decirlo así, piel regenerada, piel sana, piel que se vea obviamente con un mejor aspecto, se vea más tersa la piel, que se ayude a bajar las manchas, que ayude a regenerar de tal manera que se puede permitir una especie de rejuvenecimiento, por decirlo así. Es increíble, vos sabes que es un tratamiento que está súper de moda ahorita y lo que me encanta es eso, que no es algo invasivo, que no es de tu cuerpo, como líquidos, sustancias y otras cosas. Esto es tu misma sangre, ya en la, después de que pasó por ese proceso que está diciendo, y los resultados que yo he visto en amigas es impresionante. O sea, realmente se ve como que las líneas de expresión se atenúan, se ve más fresca la cara, como rejuvenecida, doctora. Es increíble. Ahora, ¿qué áreas son las que se pueden tratar? Además de la cara, ¿hay otras áreas también? No sé si hay las diapositivas. Sí, si tenemos las diapositivas para poderlas también compartir e ir explicando también. Generalmente el tratamiento lo que se hace es que se realiza en las zonas donde nosotros, yo como médico previamente tengo que valorar cuáles son las zonas que más necesitan, por decirlo así, esa restitución plaquetaria o esa restitución con el, con los factores de crecimiento. Generalmente son las zonas, por ejemplo, del entrecejo, la frente, las patas de gallo, aquí esta zona de acá, exacto, para esta zona. La comisura. Se llaman surcos nasogenianos. Comisuras, por ejemplo, son lo de los labios, que son pequeñitas, pero esto ya son surcos, ¿verdad? Son más grandes. Más grandes. Van de la nariz a la, van de la nariz a lo que es la boca. Entonces, se aplica ahí, también ahí se aplica en la zona de acá, de lo que nosotros llamamos la ojera. Y se aplica muchas veces en la zona de la mandíbula también para darle cierto tensamiento, ¿no? Se puede, y si uno logra sacarle al paciente plasma de buena calidad, porque a la hora de la centrifugación hay diferentes tipos de plasma, hay unos que son ricos en plaqueta y unos que son pobres en plaqueta. Yo dejo el pobre en plaquetas, que tal vez tiene menos factores de crecimiento plaquetario, lo dejo ya entonces para zonas como por ejemplo el cuello, las manos y el escote, para no perder nada de ese, de ese tratamiento, porque pues obviamente sacamos la sangre y dejamos el más rico para las zonas más importantes y el pobre lo dejamos para las zonas como por ejemplo, como mencionaba, la papada, el cuello, el escote y las manos. Entonces se puede beneficiar varias partes del cuerpo. Ahora, la aplicación del plasma, muchas personas solo lo asocian a las inyecciones, ¿verdad? Que duele. Ah, y que duele, que obviamente. Duele, sí. Pero fíjate que lo bueno del plasma es que puede beneficiarse también desde afuera. ¿Cómo? O sea, si nosotros sacamos el plasma rico en plaqueta, lo podemos aplicar a manera de mascarilla en la cara y después pasar lo que nosotros le llamamos los otros tratamientos. Por ejemplo, se usa mucho algo que se llama microneedle, que es microinyecciones.
que se pasa, el dermaroller, que se pasa encima produciendo pequeños orificios, pero muy mínimos, para que se introduzca el plasma. Increíble. Sin llegar a las inyecciones, que a veces son más molestas, obviamente, las inyecciones. Claro, duele un poquito más, pero realmente se ve un resultado increíble. Increíble. Ahora, lo importante acá, y me da pesar que no se hayan podido ver las diapositivas, es que definitivamente no es un tratamiento que tal vez muchas personas creen que el plasma es como la panacea o como que es lo mejor ahorita y que es lo único. Y yo siempre les digo, es un arma más que tenemos contra el paso del tiempo, porque no es el única arma que tenemos. O sea, no es que va a ser, muchas personas piensan que sustituye el Botox o que sustituye el relleno o que sustituye los láseres. Y no es que lo sustituya, es que se complementa. Exactamente. ¿Y a partir de qué edad, digamos, los pacientes, digamos, pueden optar para poder hacerse este tipo de tratamiento? Fíjate, Ida, que esa es una pregunta bien interesante. El plasma rico en plaquetas en su historia comenzó siendo un tratamiento para personas con problemas de los cartílagos en la rodilla. Los deportistas, creo yo. Exacto. Sí. Se empezó utilizando porque se veía que los factores de crecimiento plaquetario, de lo que tanto hemos hablado, eran importantes para regenerar cartílago también. Entonces se empezó usando en las rodillas. Después se fue introduciendo para tratamiento ya de estética en lo que es justamente lo que llamamos rejuvenecimiento, mejorar el aspecto de la piel. Sería bueno pasar ya, porque esa parte ya la superamos, las diapositivas, sí, pasarlas. Entonces, más adelante. Adelantamos un poco las diapositivas, tenemos esa otra también, que es el tratamiento. Era lo que hablábamos, que es bioestimulación, sí, cutánea. Doctor, y digamos, ¿cuántas sesiones usted recomienda para una paciente, por decir, es joven, se quiere mantener, quiere verse un poquito más fresca y quiere comenzar a utilizarlo? Es que era eso lo que quería llegar. Fíjate que está siendo muy utilizado actualmente. Ese era para entender qué eran las plaquetas y por qué eran tan importantes. Las plaquetas son células en nuestra piel, en nuestro cuerpo, perdón, que son las que impiden que nosotros nos desangremos cuando tenemos una herida. Cuando hay una herida, la plaqueta es la que entra como una especie de tapón, ¿verdad? Y cuando ella sella, ella empieza a liberar esos factores de crecimiento plaquetario que son los que inducen la regeneración de las heridas. Exacto. Entonces, por eso es que se utiliza la plaqueta, porque tiene propiedades, por decirlo así, reconstructoras, ¿verdad? Entonces, sería bueno pasar a la siguiente diapositiva. Qué interesante, ¿verdad? Todo un mundo, el cuerpo humano. Y los factores de crecimiento plaquetario que actúan como una especie de transmisores. Ellos dicen, a ver, vení para acá, célula, que yo te necesito para que reconstruyamos el hueso. Vení para acá, que necesito que te hagamos reconstrucción de vasos sanguíneos. Entonces, ella es como una, es como que la que llama a reconstruir, ¿verdad? Y claro, cuando nosotros separamos a la plaqueta del plasma y tenemos todos esos factores, le estamos indicando al cuerpo, vení que necesitamos fibroblastos para producir colágeno, vení que necesitamos bajar inflamación para mejorar. O sea, ¿me entienden cuál es el concepto ahí de la plaqueta? Es un bioestimulante propio. Y ella va actuando entonces cada día. Una vez que te aplicas el tratamiento y que te lo realizas, entonces ella empieza con una etapa también de reconstrucción. Exacto, que dura, Aida, hasta 6 meses. Por eso es que nosotros decimos que el que se lo hace no se lo tiene que estar haciendo tan seguido. Si vos lograste sacar un buen plan. ¿Y es una sola sesión o se requieren...? Es una sesión, por ejemplo, cada 6 meses que se recomienda. Buenísimo. Como un refrescamiento. Pero lo que te quería decir es, si vos sacaste bien esas plaquetas, te dura el efecto 6 meses. Pero si solo sacaste a la hora de la centrifugación un plasma pobre nada más, no va a durar 6 meses. Tal vez te lo vas a tener que hacer cada 3. Y eso tiene que ser en el médico que está haciendo el trabajo. Exacto. No es la máquina, es el médico. También el médico y claro que también la máquina. O sea, las dos van de la mano. Personas, tiene que haber profesionalidad a la hora de hacerlo. Y tiene que haber también mucha esterilidad en el ambiente. Acuérdate que te sacamos sangre, manejamos tu sangre y te la introducimos. ¿Y aproximadamente cuánto es lo que se extrae de sangre? Se extrae de 20 a 50 cc. Para sacar aproximadamente... fíjate que plasma rico, a veces logramos sacar como unos 10 cc de eso. Ajá. O sea, no es mucho, ¿verdad? Claro. Es porque se tiene que limitar, como les digo, para algunas zonas. Correcto. Y tampoco queremos sacarle tanta sangre al paciente que se sienta mal. Así que tenemos que hacerlo de tal manera que sea viable para el paciente sin que sea tampoco un procedimiento tan agresivo. ¿Y la duración del procedimiento aproximadamente? Se nos lleva como una hora aproximadamente. Una hora. En la clínica nosotros lo hacemos y contamos con el equipo, que es buenísimo, de centrifugación, que permite sacar un plasma de buena calidad para que te lo hagas cada 6 meses y no te lo tengas
tengas que hacer tan seguido. ¿Y recomendaciones una vez que te realizaste el tratamiento? ¿Duele poder ir a trabajar o te quedas inflamada? Exacto. Pero algo que quería aclararle es, ahorita está siendo utilizado no solo para rejuvenecimiento, sino que también para la caída del pelo. Se está utilizando para regeneraciones de cicatrices, se está utilizando para el vitiligo. O sea, se está ampliando la utilización. Por eso es que la edad era en dependencia del problema. Claro. Si hablamos nosotros de rejuvenecimiento, yo diría que alguien después de los 40 ya se nos puede empezar a hacer. Perfecto. Como un arma extra, como les decía, o como la única arma, depende de cómo estás vos. Así es. Para tu rejuvenecimiento, para mantenerte bien. Y el tiempo que uno dura en el consultorio haciéndose una hora. Y sí, esa pregunta que hiciste, Luisa María, es bien importante porque sí quedas inflamado. Ok, quedas inflamado. Recuerden que son pinchazos, o sea, claro, son aproximadamente de 20 a 50 pinchazos para producir lo que llamamos el efecto de mesoterapia. Y sí puede llegar a ser un poco molesto porque estamos hablando de 20 o 20 inyecciones. Pero digamos, ¿qué sería? O sea, se hace un viernes, ponerse un poquito de hielo, unas recomendaciones. Nosotros después del tratamiento que lo hacemos, le recomendamos dejarse una máscara de plasma. De plasma. De plasma pobre en plaquetas, se lo dejamos aplicado y que se lo quite ya en la noche. Por ejemplo, si lo hicimos en la mañana o en la tarde, que se lo quite en la noche. Al día siguiente ya se puede poner, no me gusta que se ponga mucho hielo tampoco porque eso causa a veces más inflamación, sino que más que todo tal vez fomentitos de agua de manzanilla, fríos un poco, un ratito, para bajar la inflamación. Generalmente eso desaparece en unas 72 horas, o sea, yo diría que si te lo haces un viernes, ya el lunes perfectamente puedes ir a trabajar. ¿Y los cambios del rejuvenecimiento los vas viendo? A lo largo de 6 meses, por lo que mencionábamos nosotros, de que es un proceso, o sea, ya estimulaste a tu, a tu fibroblasto, estimulaste a tus células y ellas empiezan poco a poco a regenerar y a hacer su efecto. Usted sabe, doctora, que en México le dicen la técnica vampiro. Así le dicen, la técnica vampiro. Así pero es. Se las recomiendo muchísimo, es un tratamiento, a mí me encantan todos los tratamientos de rejuvenecimiento, todos, porque en todos veo un cambio, ¿verdad? Aunque sea mínimo, pero lo vemos. Sí. Y este es quizás uno de los más seguros y de los que no hay riesgo, por ejemplo, de alergias, es poco el riesgo porque es autólogo, porque es tu propia sangre la que estamos tratando de estimular a tu propio cuerpo. Es invasivo. Porque es inyectado. Porque son inyecciones. Sí. Pero no hay, digamos, ninguna manifestación que vaya a rechazar tu cuerpo, ¿verdad? La belleza cuesta, así que todos los televidentes... Y duele, ni modo. Para ser bella hay que ver estrellas. Y doctora, pueden utilizarlo los caballeros también. Exacto. Porque es para todos, mujeres, caballeros y damas pueden utilizarlo y realmente van a ver la diferencia. Exacto, es un arma más. Ya saben que existen muchas posibilidades, pero esta es un arma más. Y se las recomiendo mucho para quienes no quieren, por ejemplo, Botox o no quieren a veces relleno por X o Y motivo. Exacto. Está esta alternativa que es muy buena. Excelente, muchísimas gracias a la doctora Anneli Pérez. Bueno, ya saben, el tratamiento plasma rico en plaquetas. Así que gracias por la información, doctora. Gracias, doctora. Excelente. Nosotros vamos a pasar al otro lado del estudio con Kenneth Salguero, que nos tiene más aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Este segmento fue patrocinado por Clínica Aqua.